Importante, este video no tiene por objeto hacer apología ni defensa del ateísmo en contra de las diversas religiones. El empleo de la teoría de la deconstrucción es una herramienta crítica para analizar los textos y discursos y así mostrar cómo estos están siempre en proceso de construcción y cambio. Al aplicar esta teoría a la figura de Dios, podemos comprender mejor cómo esta idea ha sido construida históricamente y cómo ha sido utilizada para justificar ciertas formas de poder y control por parte de la Iglesia. Bienvenidos sean al video Deconstruyendo la figura de Dios. La deconstrucción es una corriente filosófica que surgió en la década de 1960, desarrollada por el filósofo francés Jacques Derrida. Si bien Friedrich Nietzsche, en su libro El Anticristo, publicado en el siglo XIX, utilizó el neologismo desestructuralización. En términos generales, la deconstrucción se refiere a un proceso crítico que busca desentrañar las estructuras de significado que subyacen en los textos y discursos y poner en evidencia las contradicciones, ambigüedades y supuestos ocultos que se encuentran en ellos. En la deconstrucción se cuestiona la idea de que existe un significado único, estable y permanente para un texto discurso, y se busca mostrar cómo los significados son siempre contingentes y cambiantes, dependiendo del contexto en el que se producen. De esta manera, la deconstrucción busca desestabilizar las certezas y verdades conocidas como establecidas o absolutas, incluso los dogmas, y así abrir nuevas posibilidades de interpretación y de comprensión. La deconstrucción de la idea de Dios es un tema complejo y bastante amplio que ha sido abordado por muchos filósofos y pensadores a lo largo de la historia. En términos generales, la deconstrucción busca analizar las diversas concepciones que se han tenido de Dios a lo largo del tiempo y poner en evidencia las contradicciones, ambigüedades y los supuestos ocultos que subyacen y se encuentran entre ellas. Comenzamos con la sección 1, que tiene que ver con las ambigüedades. Las ambigüedades, como ustedes saben, hacen referencia al momento en el que una oración o una palabra puede aludir a distintos significados o interpretaciones. Es decir, que busca dar una explicación concreta, pero esta resulta confusa o con más de una interpretación. La figura de Dios ha sido descrita de muchas maneras a lo largo de la historia, pero ¿qué significa realmente? ¿Es una entidad personal o impersonal? ¿Es amoroso, misericordioso, justo, o es en cambio vengativo, furioso y rencoroso? En esta sección vamos a explorar algunas de las ambigüedades que rodean la figura de Dios y cómo éstas han sido abordadas por filósofos y teólogos. Por ejemplo, el filósofo medieval Santo Tomás de Aquino describió a Dios como una entidad personal y amorosa, mientras que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche argumentó que Dios es una construcción humana que refleja nuestros temores a la muerte, los deseos de tener una guía que nos ayude a tomar decisiones y nuestras necesidades por sentirnos a salvo y sentir que alguien divino nos protege.
Ahora vamos a las contradicciones. La contradicción hace referencia al momento cuando afirmamos algo opuesto a lo que hemos expresado sobre la misma cuestión con anterioridad, ya sea en la misma frase o texto. Como por ejemplo mezclar en una sola frase bondad y maldad. Al respecto, el filósofo y economista neo-keynesiano John R. Hicks, quien fue premio Nobel en 1972 en ciencias económicas por su trabajo en equilibrio general y bienestar económico, argumentó en torno a la ética que el mal y el sufrimiento son necesarios para que podamos desarrollar nuestra libertad y nuestra capacidad moral. El filósofo francés Jean-Paul Sartre sostuvo que el sufrimiento es una parte inevitable de la condición humana y que no podemos culpar a ningún ser divino. Además, tenemos la paradoja del bien y el mal de Epicuro, que ha sido utilizada para cuestionar la existencia de un Dios todopoderoso y benevolente. Si bien esta paradoja, si Dios es todopoderoso y benevolente, entonces no puede permitir la existencia del mal en el mundo. Sin embargo, como el mal existe, entonces Dios no puede ser ni todopoderoso ni benevolente. Analizaremos un árbol de decisiones y comenzaremos con todas las respuestas afirmativas. Iniciamos con, ¿el mal existe? Por supuesto que sí. ¿Dios sabe que el mal existe? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta sería, ¿Dios puede acabar con el mal? Si la respuesta es sí, prosigue otra pregunta. ¿Dios quiere acabar con el mal? Nuevamente la respuesta es afirmativa. Entonces, ¿por qué existe el mal? Aquí tenemos dos teorías. La primera dice que el mal existe por causa del diablo. Pero si Dios es omnipotente y bondadoso, ya lo habría destruido. La otra teoría afirma que existe el mal, ya que los seres humanos tenemos el libre albedrío para actuar como nos plazca. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios nos dotó de libre albedrío? ¿Acaso es para probarnos? Ya que si Dios es omnisciente, no precisa probarnos, ya que sabe de antemano lo que va a suceder. Finalmente tenemos otra pregunta. ¿Dios pudo haber creado un mundo con libre albedrío sin que existiera el mal? Si la respuesta es sí, es que entonces Dios no es bondadoso. Ahora revisemos las respuestas negativas. ¿Dios sabe que el mal existe? No. Entonces, no es omnisciente porque desconoce que existe el mal. ¿Dios puede acabar con el mal? La respuesta es negativa también. Entonces, Dios no es todopoderoso. ¿Dios quiere acabar con el mal? Si la respuesta es no, nuevamente, es que entonces Dios no es bondadoso. Y con esto podemos concluir que si Dios no es omnisciente, ni omnipotente, ni bondadoso, entonces no tenemos por qué llamarle Dios. A continuación, vamos a la sección 3, que es el empleo histórico de la figura de Dios. La figura de Dios ha sido utilizada históricamente para justificar todo tipo de violencias y opresiones por parte de las iglesias del libro, especialmente la católica.
desde la Inquisición, pasando por las cruzadas, los pogromos judíos, hasta la guerra y la colonización por la cruz o la espada de América. La figura de Dios ha sido utilizada para justificar acciones que hoy en día consideramos inmorales. En esta sección vamos a explorar algunos de los usos históricos de la figura de Dios y cómo estos han sido cuestionados por pensadores críticos. Durante la Edad Media se realizaron 8 cruzadas principales, que fueron expediciones militares organizadas por la Iglesia Católica y llevadas a cabo por los cristianos europeos, con el objetivo de recuperar la Tierra Santa de manos de los musulmanes. Las cifras exactas de las muertes durante las cruzadas son difíciles de determinar, pero se estima que murieron entre 1 y 3 millones de seres humanos en total. Esta cifra incluye tanto a los católicos cruzados, así como a los musulmanes, y de paso, los cruzados también asesinaron a judíos y a los cristianos ortodoxos, que no tenían vela en el infierno. Esas cifras son solo aproximadas y pueden variar según las fuentes y los métodos de cálculo utilizados. Además de estas cruzadas principales, también hubo algunas cruzadas menores y expediciones militares relacionadas que llevaron a cabo durante este periodo. A continuación tenemos el caso de la Santa Inquisición o del Santo Oficio. Es difícil determinar con precisión cuántos seres humanos murieron a manos de la Inquisición de la Iglesia Católica, ya que los registros históricos son incompletos, ocultos y por tanto no son confiables. Sin embargo, se estima que entre 80 y 300 mil personas murieron durante la Inquisición tan solo en Europa entre los siglos 13 y 18. Es importante destacar que la Inquisición fue un periodo oscuro y violento en la historia de la Iglesia Católica, y que sus métodos y acciones han sido ampliamente criticados y condenados por pensadores críticos y organizaciones de derechos humanos. Tras el mal llamado descubrimiento de América, tuvo lugar una total colonización del continente americano a manos de los españoles principalmente, seguidos muy de lejos por los portugueses, los ingleses y los franceses. Por supuesto que jugaron un papel muy importante todas las enfermedades infectocontagiosas traídas por los europeos, para las cuales los amerindios no tenían ninguna defensa natural. La Iglesia Católica también tuvo un papel en la colonización de América, aunque su implicación en la violencia y las muertes es más difícil de cuantificar. Los diversos cálculos arrojan cifras que van de los 20 millones hasta los 400 millones, una cifra igual a los muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Estas muertes se dieron sobre todo a causa de enfermedades infectocontagiosas. Los cálculos arrojan que la mortalidad total de los pueblos autóctonos diezmados por este genocidio alcanzó la cifra del 95% de la población fallecida. A continuación tenemos la Guerra de los 30 años. Este fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia europea, ya que tuvo lugar entre 1618 y 1648. Se estima que murieron entre 4 y 12 millones de personas, tanto civiles como militares, también debido a la guerra, a la hambruna y a las enfermedades. La Guerra de los 30 años tuvo un fuerte componente religioso, ya que enfrentó a católicos y protestantes en Europa Central. La Iglesia Católica, como institución, apoyó a los estados católicos en el conflicto y proporcionó financiamiento, así como apoyo moral a los ejércitos católicos. Además, la Iglesia también fue objeto de críticas por su papel en la propagación del conflicto,
y algunos líderes religiosos fueron acusados de incitar a la violencia contra los protestantes. En resumen, la Iglesia Católica desempeñó un papel significativo en la Guerra de los 30 años. Durante la Guerra de Independencia de México, la Iglesia Católica desempeñó un papel ambiguo. Por un lado, algunos líderes eclesiásticos apoyaron la independencia, mientras que otros se opusieron férreamente. Además, la Iglesia Católica en México poseía grandes cantidades de riqueza y tierras, lo que la hacía un objetivo para los insurgentes que buscaban redistribuir la riqueza y el poder. En cuanto al número de muertos durante la Guerra de Independencia de México, es difícil dar una cifra exacta debido a la falta de registros precisos. Sin embargo, se estima que murieron entre 100.000 y 450.000 personas entre civiles y militares a lo largo de los 11 años que duró el conflicto, de 1810 a 1821. Durante la llamada Segunda Guerra del Golfo, el entonces presidente de los Estados Unidos, el cristiano metodista George W. Bush, hizo varias referencias a la religión en sus discursos. Aunque él no declaró explícitamente que la guerra se estaba librando en nombre de Dios, muchos líderes religiosos protestantes, así como algunos políticos de los Estados Unidos y de otros países europeos, argumentaron que la guerra era una lucha contra el mal y una defensa de los valores cristianos occidentales. Dentro de los filósofos que se opusieron totalmente a la participación de la Iglesia en conflictos bélicos, tenemos a Erasmo de Rotterdam, quien fue un filósofo y humanista holandés del siglo XVI. En su obra, Elogio de la locura, Erasmo criticó la guerra y la violencia como formas de resolver conflictos y argumentó que la verdadera sabiduría radica en la paz y la conciliación. Además, Erasmo también denunció el papel de la Iglesia en la promoción y justificación de la guerra y abogó por una separación clara entre la religión y el Estado en los asuntos mundanos. En resumen, Erasmo de Rotterdam fue un defensor de la paz y la no violencia y se opuso a la participación de la Iglesia Católica en los conflictos bélicos. Además, la figura de Dios ha sido utilizada para justificar acciones que hoy en día consideramos inmorales, como los actos bélicos, el adoctrinamiento masivo de niños con el llamado catecismo, así como el enriquecimiento a costillas de los más desprotegidos e ignorantes. De igual manera, el filósofo francés Michel Foucault analizó cómo la figura de Dios ha sido utilizada para justificar prácticas disciplinarias en la sociedad moderna, como la vigilancia, el control social y sexual, así como el ejercicio del poder. Llegamos a la sección 5, que es la figura de Dios y la moral. Como pueden ver, comenzamos con el caso más triste, depravado y contradictorio de la Iglesia Católica, que es la pederastía, así como la violación de mujeres. Varios filósofos y pensadores han denunciado la pederastía y el abuso sexual de menores al interior de la Iglesia Católica. Uno de ellos fue el filósofo alemán Immanuel Kant, quien en su obra Religión dentro de los límites de la mera razón criticó la hipocresía de los líderes religiosos que predican la moralidad y la virtud, pero que en secreto cometen actos aberrantes e inmorales. En su obra Vigilar y castigar, Michel Foucault analiza el poder y la violencia física, psicológica y sexual en las instituciones sociales, incluyendo por supuesto a la Iglesia Católica.
algunos filósofos han cuestionado la ética de los negocios ilícitos que se manejan en la Banca Vaticana. Uno de los más conocidos es el filósofo italiano Paolo Flores de Arcais, quien ha criticado la falta de transparencia en las finanzas del Vaticano y ha abogado por una mayor responsabilidad y rendición de cuentas. Otro filósofo que ha abordado este tema es Slavoj Žižek, quien ha argumentado que la corrupción en la Iglesia es un síntoma de un sistema económico más amplio que prioriza el beneficio económico sobre la moralidad. Existe en el catolicismo un curioso concepto conocido como indulgencia, que consiste en el acto de ser benevolente con ciertos pecados por parte de algunos religiosos, algo así como hacerse de la vista gorda. Pero esto se da gracias a un permiso especial que estos dan para que se lleven a cabo dichos actos sin necesidad de tener que ser perdonados posteriormente mediante la confesión y la correspondiente penitencia. Eso sí, para conseguir esa benevolencia por parte de la autoridad eclesiástica, ha sido necesario realizar un desembolso económico en forma de donativo para la Iglesia, que en la mayoría de las ocasiones son desembolsos bastante onerosos. Esto originó el movimiento religioso cristiano por el entonces monje Martín Lutero, quien llevaría a cabo lo que posteriormente se denominaría la Guerra de Reforma. La religión ha sido durante mucho tiempo la fuente de los valores morales para muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, como hemos visto en las secciones anteriores, la deconstrucción de la figura de Dios ha puesto en duda muchos de los supuestos sobre los que se basan estos valores. En su obra El Anticristo, Friedrich Nietzsche utiliza el término desestructuración para referirse a la crítica de la religión y la moral tradicional. En este libro, Nietzsche argumenta que la religión ha sido una fuerza destructiva en la sociedad y que es necesario deconstruir sus supuestos para liberar a la humanidad de sus limitaciones. La desestructuración, según Nietzsche, es un proceso necesario para alcanzar la libertad y la autenticidad. Posteriormente, Nietzsche escribiría en La Gaia Ciencia, así como en Así habló Zaratustra, del nihilismo imperante en los ciudadanos del siglo XIX, que abandonaron los valores morales tradicionales, y que Nietzsche lo representó de una manera provocadora al expresar la frase «Dios ha muerto». Vamos a la sección 6, a la promesa de vida eterna. Si no cumples los deseos de la y no aceptas la autoridad total y el control total por parte de los líderes de la Iglesia, vas a ser intimidado con el castigo de pasar el resto de la supuesta eternidad en el infierno. Cosa en la que hace mucho énfasis la religión católica, a diferencia del resto de las religiones del libro, que buscan el aspecto positivo y motivador que es la vida eterna en el paraíso o la llegada del Mesías. No, aquí de lo que se trata es de que van al infierno o vamos al infierno todos los pecadores. La figura de Dios ha sido utilizada por la Iglesia institucional para prometer la vida eterna o una vida más allá de esta vida, que es la única, en un supuesto paraíso. Esta promesa ha sido utilizada como una moneda de cambio, o es también una promesa de venta, para atraer a los fieles y mantener el poder de la Iglesia sobre ellos. En esta sección vamos a explorar cómo esta promesa ha sido utilizada por las religiones del libro y cómo ha contribuido a su éxito comercial, en particular de la más antigua empresa transnacional que es la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el cristianismo, incluido por supuesto el catolicismo, la promesa de la vida eterna en el cielo ha sido utilizada como una forma
muy ligera, muy light de motivar a los fieles a seguir los mandamientos. Porque a decir verdad, esta religión emplea con mayor frecuencia el temor y el miedo al infundir a los fieles que su vida pecadora los condenará a pasar la eternidad en el infierno, del que solo se pueden liberar al aceptar su autoridad de manera total. En las otras dos religiones del libro, como es el Islam, la promesa del paraíso ha sido utilizada como una recompensa para aquellos que siguen las enseñanzas del Corán y cumplen con los mandamientos de Alá. Y en el judaísmo, la promesa de un reino mesiánico ha sido utilizada como una forma de mantener la esperanza y la fe en tiempos difíciles que ha vivido esta etnia y este grupo religioso, como han sido los prodromos, que fueron asesinatos a partir del siglo XI prácticamente en toda Europa, por lo que no es de extrañar en absoluto el genocidio causado por los nacionalsocialistas en campos como el de Auschwitz-Birkenau. En conclusión, la figura de Dios es una idea compleja y ambigua que ha sido abordada por filósofos, teólogos y pensadores críticos a lo largo de la historia. La deconstrucción nos ofrece una herramienta crítica para analizar estas diferentes concepciones, así como cuestionar las contradicciones y ambigüedades que rodean a esta figura. Además, es importante tener en cuenta cómo la figura de Dios ha sido utilizada históricamente para justificar todo tipo de violencias y opresiones, así como prometer la vida eterna como una forma de mantener el poder de esta institución religiosa. La deconstrucción de la figura de Dios puede ayudar a reconstruir una base moral más sólida y auténtica, basada en la razón, la empatía y el respeto mutuo, y no en la cerrazón, el antagonismo y la falta de respeto para quienes piensan diferente. Al liberarnos de los prejuicios y las limitaciones que pueden estar asociados con la religión, podemos desarrollar una ética más inclusiva y compasiva que tenga en cuenta las necesidades y perspectivas de todas las personas, independientemente de su origen o de sus creencias.